Buenos días a todos los que se están conectando durante esta mañana. Mi nombre es Juan Pineda, colaborador en Aican Hierbasana. Tengo funciones dentro del cultivo y un poco también, tal vez me han visto dictando algunos talleres y cursos como el de cultivo y próximamente el de extracciones. El día de hoy vamos a estar cosechando. Desde la semana pasada estamos adelantando este proceso de cosecha. Les queremos mostrar cómo lo hacemos. Entonces van a ver un poco de las labores de precorte, del corte de las plantas y posteriormente nuestro cuarto de secado. Vamos. Vamos. Amigos, como pueden ver, pues ya estamos prácticamente concluyendo la parte de cosecha y esperamos que más o menos en un par de horas terminemos de cortar todas las plantas que aquí tenemos. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Nuestra compañera Camila les puede mostrar. Básicamente lo que estamos haciendo previa a la cosecha es la remoción de todo lo que son las hojas abanico o fan leaves, que son estas hojas más grandes, dominantes en la planta, las cuales usualmente son las que le entregan nutrientes y energía a la flor para formarse adecuadamente. Esas hojas pues las removemos es porque no son de nuestro interés a la hora de realizar la extracción, ya que no poseen tantos metabolitos secundarios como si lo tienen las flores o los cogollos. Amigos, cualquier consulta que tengan en torno a esta parte de la cosecha, siéntanse libres de preguntar, aquí trataremos de resolverlo entre todos. Mientras tanto, pues les vamos contando. Básicamente lo que nosotros hacemos previo a la cosecha es efectuar un monitoreo del cultivo buscando hongos o algún tipo de plaga que de pronto sea detrimental para nuestras flores. Cualquier tipo de hongo o de, digamos, imperfección que tenga la flor, lo removemos completamente para evitar la contaminación posterior en laboratorio y, por supuesto, tener un aceite que cumpla con las características deseadas. ¿Cuál es el metabolito primario, doctor Carlos Herr? Bueno, el metabolito, digamos, de interés principal actualmente para nosotros es el CBD, el cannabidiol. Y esto es porque, pues de momento es, digamos, lo que tenemos permitido cultivar y producir hasta ahora. Sin embargo, pues nosotros contamos con licencia también de cultivo de cannabis psicoactivo y aparte estamos trabajando con otras variedades que tienen, digamos, cannabinoides no tan convencionales como el CBG y el THCV. Pero aún no estamos trabajando, digamos, a un nivel productivo, a una escala productiva con estas variedades. En primer lugar, estamos es como desarrollando un método de producción de cannabis que no demande mucho recurso humano, que sea eficiente, que de pronto, digamos, sea como amigable con el medio ambiente, que no requiera demasiados fertilizantes ni demasiada labor. Y es por eso que nos encontramos ahora como en un laboratorio de pruebas para evaluar diferentes modelos de cultivo de esta planta. Por ejemplo, este invernadero, pues básicamente lo que tenemos ahorita son camas, o sea, cultivamos en suelo bajo la metodología de siembra directa, en la cual cuando el esqueje enraíza inmediatamente lo ponemos en la cama a una densidad de una planta por metro cuadrado. Estas plantas tienen más o menos 3 meses y 3 semanas de vida desde que las trasplantamos y como pueden ver, pues el resultado es bastante generoso.
estamos obteniendo más o menos 300 a 350 gramos por metro cuadrado, o que es lo mismo por planta, en este caso, de producción ya de biomasa total seca y trimeada que se va directo al laboratorio. ¿Qué porcentaje se está sacando esa variedad de CBD, Yellow Mamba 710? Bueno, nuestra variedad de CBD, que se llama HS-CBD1, es un híbrido entre una genética que trajimos de Europa y una genética colombiana. Esta genética la hemos venido trabajando ya por más o menos 2 años y nos da como contenido de CBD del 21 al 24% y de THC por debajo del 0.5%. O sea que cumple completamente pues con las expectativas de un cultivar no psicoactivo apto para la industria del cannabis. ¿Cuánto tiempo de vegetativo dejan estas plantas? Estas plantas tienen de periodo vegetativo aproximadamente tienen mes y medio. ¿Puedes repetir el porcentaje legal de CBD en Colombia? ¿El porcentaje legal de CBD o de THC será? CBD, no. Pues a ver, el porcentaje legal de CBD, digamos que como en sí mismo no tiene un límite. Esta planta como tal nos ha dado hasta 24% de CBD en su contenido total de este cannabinoide. Y en promedio estamos hablando de un 20%. Perfecto. Veamos cómo se va trimeando un poco la flor previamente a ser cosechada. Recordemos que vamos a revisar el cogollo como tal, que no tenga ningún tipo de impureza o de imperfección. Y pues muchas veces nos vemos sometidos a, digamos, cosechar una planta por diversos factores que encontramos en el monitoreo. A veces, por ejemplo, el factor climático no ayuda. Por ejemplo, estos días de noviembre que han estado tan absolutamente lluviosos y fríos, pues obviamente la humedad relativa en el invernadero se hace difícil de controlar y hemos tenido la aparición de un hongo que se llama oidio o mildeo polvoso, que de hecho tiene como 4 especies específicas para cannabis. Y este ha sido de pronto uno de los factores que han determinado que realicemos la cosecha particularmente el día de hoy, porque no queremos que se vuelva un problema, que de pronto el hongo pueda alcanzar tal vez la flor y nos pueda dañar como tal, digamos, este proceso que hemos llevado durante estos casi 4 meses y por supuesto que no vaya a afectar tal vez la producción en laboratorio, que pueda bajar la calidad del aceite mismo. ¿Ustedes tienen cursos? Sí, nosotros tenemos actualmente el curso de la química del cannabis, que es un curso bastante completo, el cual es dictado en su mayoría por Sebastián Maldur. Este curso con el que nos apoya Sebastián es bastante completo y tiene un enfoque muy científico, y es un entorno que se presta bastante para debatir. Previo al curso de la química del cannabis también está el curso de la agricultura del cannabis, el cual es una inmersión durante todo un día en nuestra planta de cultivo, donde conocemos todos estos modelos que estamos trabajando, cómo propagar. Entonces hacemos talleres de clonación y en general pues abarcamos como todo lo que se puede abarcar en un solo día y relacionado pues con la planta. Próximamente va a estar también de forma presencial el curso de extracciones artesanales, el cual va a ser un taller práctico, un poco teórico, pero casi en su totalidad práctico, en el cual vamos a hacer diferentes tipos de extracción artesanal, como la extracción por butano, el ricin sonoidio, el que es pues, tan tradicional, también el hash y por supuesto el dry sift. Entonces por ahí pueden estar muy pendientes. Igual ese curso ya se encuentra disponible en plataformas virtuales, como los demás cursos que tenemos acá en ICANN. ¿Cómo manejan la botritis? Bueno, pues el enfoque que le damos a la botritis es muy basado en la prevención. Tratamos de manejar una densidad que permita, digamos, a las plantas airearse lo suficiente para que no se generen esas como burbujas de vapor de agua en el ambiente y no haya posterior pudrición.
buscamos trabajar con genéticas que sean fuertes y que resistan especialmente a ese patógeno, ya que consideramos que es el factor número uno problema en el cultivo del cannabis. Y pues aquí afortunadamente nos ha ido bastante bien con el tema de la botrytis. Utilizamos microorganismos como el Bulcolderia, por supuesto hacemos llenados microbiológicos al momento de la siembra, por ejemplo con tricodermas, y trabajamos siempre con agricultura que sea ecológica y que permita, digamos, que no tengamos ninguna afectación, sobre todo económica, relacionada con un patógeno, en este caso la botrytis. ¿Cuál que requieren más información del curso virtual? Bueno, simplemente mándennos un DM, escríbanos, que ahí le van a responder cualquier inquietud que tengan al respecto. De una. Mientras Camila termina de trimear esta planta para que la cortemos y la llevemos al cuarto de secado y vean más o menos cómo llevamos a cabo todo el proceso de... Para el caso de este segundo lote de producción, les contamos que también estamos trabajando con nuestra genética recientemente registrada, también a una densidad de una planta por metro cuadrado, y como pueden ver, pues estas plantas recién fueron trasplantadas el 30 de septiembre, ¿cierto? Ya van a iniciar la fase de floración la próxima semana con el propósito, pues, de tener una cosecha en, por tardar 4 meses o un poco menos. ¿Qué porcentaje de infestación de botrytis tienen aplicando tricoderma? Bueno, pues digamos la afectación por botrytis no supera actualmente el 3% de nuestra producción. Es bastante baja, pero como les digo, no es solo por una actividad en específico, sino por el conjunto de actividades que llevamos a cabo, ¿cierto? Es, digamos, ese conjunto lo que permite que sean tan bajos los ataques de botrytis acá. Qué pena, amigos, hemos tenido como ciertos fallos relacionados con la conexión, esperemos que mejore un poco. Entonces, volvamos un poco al tópico que estamos tratando el día de hoy. Vamos con la cosecha. Ahí habrá unas tijeras por ahí. Bueno, antes de proceder, pues, a contarles algunas de las consideraciones que tenemos en cuenta al momento de cosechar. La semana previa al día de corte de las plantas comenzamos suspendiendo un poco la oferta hídrica del cultivo, la reducimos aproximadamente en un 50%, y el día previo a la cosecha ya suspendemos completamente el riego, ¿cierto? Como tenemos cultivo directamente en suelo, pues digamos que la capacidad de amortiguación de ese estrés hídrico que intentamos como generarle a las plantas es muy amplia, porque obviamente queda muchísima agua en el suelo. Otro de los factores que tenemos muy en cuenta es el grado de madurez de los pistilos. Como ven, principalmente en esta flor, aproximadamente el 60 a 70% de estos pistilos ya se encuentran completamente maduros. En este caso, para esta variedad, lo podemos denotar porque estos pistilos se ponen de unos tonos marrones oscuros, a diferencia de los que están más frescos, que tienen un color como blanquecino y cremoso. Esto también va a depender mucho de la genética. Hay variedades que cambian a unos tonos un poco más naranjados, pardos,
e incluso fucsias, como por ejemplo las sativas nativas que tenemos acá en Colombia. También dentro del monitoreo que hacemos previo a la cosecha, en el cual la persona responsable, digamos, de este lote toma la decisión de que se va a cortar, es revisando muy bien los tricomas. Para eso utilizamos un aumento de 5X y 10X, en el cual ponderamos por unidad de área la cantidad de tricomas maduros que hayan alojados ahí. Digamos, en un centímetro cuadrado, más del 20% de los tricomas ya están blanquecinos y completamente formados, pues entonces se toma la decisión de que ya se puede cortar esa planta, de que ya se encuentra lo suficientemente madura para lo que nosotros estamos buscando, ¿cierto? Que es simplemente llevar la planta a un lugar donde se va a deshidratar, donde se va a secar. Ahorita les cuento un poquito más cómo hacemos ese proceso. Y posteriormente se va a llevar al laboratorio con un contenido de humedad determinado para que Sebastián y el equipo que tenemos en la planta de extracción pues realice la obtención ya de ese aceite full espectro que nosotros lo realizamos en la planta a través de etanol, ¿cierto? Es una extracción etanólica. ¿Qué flor es la que estamos cosechando hoy? Bueno, la flor que estamos cosechando hoy es nuestra flor no psicoactiva, digamos por excelencia, nuestra HSCBD1, la cual tiene sus parentales ubicados acá en Colombia por parte del padre y de la madre. Es un, digamos, una selección de cultivares de CBD que se trabajaron principalmente en Europa y que hace ya más de 2 años estamos trabajando y tratando de implementar acá, después de una rigurosa selección, digamos, de expresiones fenotípicas de ese cruce que realizamos, encontramos la que más nos llamaba la atención, que es este cáñamo, por así decirlo, fusionado con una genética colombiana que tiene un amplio, digamos, portafolio de terpenos diferentes a los que usualmente acostumbramos tener en una variedad de CBD. Digamos, es un poco como afrutado y también un poco con olor tipo diésel. Es una flor muy resinosa, un poco compacta, que la planta responde a la floración supremamente rápido y se ha adaptado muy bien a estas condiciones. Por eso, digamos que principalmente nos gustó, y sin duda pues porque el perfil químico es el idóneo para lo que estábamos buscando en su momento. Saludos, ¿venden semillas? Próximamente vamos a tener disponible nuestro catálogo de semillas sexuales, principalmente enfocadas al autocultivador o digamos al entusiasta del cannabis. Eso tal vez nos va a tardar un par de meses más, pero ya en cuestión de semanas vamos a tener disponible semilla asexual, disponible para todos los cultivadores que cuenten con licencia y quieran trabajar con estas variedades que nosotros hemos desarrollado para la industria nacional. ¿Ustedes deben certificar la semilla en Colombia antes de usarlas o con las certificaciones internacionales es suficiente? La semilla aquí en Colombia se registra, el ente encargado, digamos, de hacer ese trámite es el Instituto Colombiano de Agricultura, y es de la mano de ellos que nosotros realizamos ese registro de cultivar para poder comercializarlo. Ya hay otro tema relacionado con certificaciones, que va más relacionado es con las prácticas que se llevan a cabo dentro del cultivo, que tienen mucho que ver, digamos, con el bienestar laboral, por supuesto con el equilibrio que se tiene con el medio ambiente en temas de contaminación, de disposición de residuos. Y este tipo de certificaciones lo que hacen es que te dan el aval a ti de que estás produciendo en este caso flor de cannabis, pero puede ser cualquier alimento o derivado agrícola. Los entes internacionales te van a certificar para que, digamos, tú puedas abrirte
paso a través de comercios en el exterior, mediante clientes que, digamos, tienen necesidades muy específicas de calidad, porque van a ser, digamos, un producto farmacéutico. ¿Es necesario usar greenhouse gigantes o se puede usar arcos en fila en lotes largos? ¿Se puede usar esa técnica de greenhouse con las licencias nacionales? Sí, completamente cierto. Digamos, una licencia como tal no condiciona tu modalidad de cultivo. Tú puedes tener un indoor, aunque digamos no sería lo ideal en estas condiciones tropicales, ya que pues contamos con la energía del sol, que es casi ilimitada y gratuita. Puedes cultivar bajo invernaderos, como es este el caso, y puedes cultivar en exterior simplemente con una cubierta, bien sea solo techo plástico o polisombra, sin ningún problema. La licencia no condiciona eso. Eso más bien lo puede condicionar un poco es el tipo de cliente al que vas a llegar, al consumidor, al, digamos, sí, como al consumidor final, o a la persona que va a transformar ese material, que dependiendo de las características de cultivo que haya tenido, puede cumplir con X o Y parámetros. Si tengo mi propio cultivo, ¿puedo llevarles a ustedes material vegetal para sacar extracciones o solo para personas con licencia? Esto solamente es permitido para personas con licencia. De momento, pues ese es el marco normativo que tenemos vigente, y esperamos que si en el futuro llega a cambiar, pues nosotros podamos trabajar de la mano con, digamos, entusiastas o autocultivadores, simplemente como para brindarle su propio autoabastecimiento de una forma diferente, pero hoy en día esto no es posible. Un saludo a todas las personas de otros países que se están conectando, España, Ecuador, muchas gracias. Zorro pregunta, ¿qué capacidad de producción de esquejes tendrán para vender a la industria de la producción de flor? Bueno, actualmente tenemos una capacidad de esquejes relativamente mediana. Estamos hablando de que estamos en la capacidad de producir alrededor de 5.000 esquejes al mes. Sin embargo, dentro de un par de meses ya vamos a tener una capacidad mucho más elevada para la producción de esquejes. Nosotros desde el principio hemos decidido crecer paralelamente con la demanda, de pronto para no incurrir a veces en gastos innecesarios, tratando de ser un poco más inteligentes, digamos, con qué frentes abordar. Creemos que el próximo año va a ser el momento de la comercialización de semilla y lo vamos a apuntar pues con todo el ánimo a que así sea. ICAN Group ayuda a tramitar licencias. Sí, nosotros pues prestamos toda clase de acompañamiento y asesoría. No somos tramitadores, lo que somos es profesionales que ya tenemos experiencia y recorrido a través de este mundo del cannabis, y lo que hacemos es orientar a las personas en los proyectos que tengan planificados realizar. ¿Cuántas variedades no SICO y SICO tienen en los registros nacionales de cultivares? Actualmente tenemos dos variedades no SICO activas, una rica en CBD, que es la que estamos cosechando el día de hoy, una rica en CBG, y cuatro variedades, cuatro cultivares psicoactivos, con diferentes ratios de cannabinoides, tratando de apuntar un poco a cubrir la mayor cantidad de variaciones que podríamos tener dentro del cannabis. Entonces jugamos con ratios, por ejemplo, 1 a 1, 20 a 1, 3 a 1, buscando sobre todo calidad e implementación a futuro de estos cultivares. De una. ¿Puedes contarnos qué está haciendo Cami? Bueno, les cuento. Cami ahorita lo que está haciendo es todo lo que tiene que ver con las labores previas a la cosecha. Cierto, Cami primero hizo un monitoreo en el cual determinó que ya esta porción del invernadero del lote estaba lista para cosechar. Luego revisó pues exhaustivamente la planta, se dio cuenta de que ya estaba madura y empezó con la remoción de las hojas abanico, que es como un trimeado previo que le damos a la planta. Uno, pues para poder ahorrar espacio en nuestro cuarto de secado y poder agrupar más plantas en esa unidad de área, y también porque así se nos va a secar un poco más rápido la flor, ¿cierto? De todas formas, estas hojas abanico, como les mencionaba,
no cumplen para nosotros un rol muy importante dentro de la cadena productiva relacionada con la extracción, porque todo este residuo de poda que nos queda, todo esto lo incorporamos a nuestras lombricomposteras, a nuestras camas de lombrices, mezclado con otros alimentos que son muy afines a las lombrices, y en cuestión de meses esto se ve transformado en vermicompost o en el llamado humus. Todo ese humus lo volvemos a incorporar en nuestras camas de cultivo. Así es como queda, digamos, nuestro invernadero, nuestro espacio de cultivo después de haber cosechado. Aquí lo que vamos a hacer es que procedemos con la limpieza total, desinfección de todas, digamos, las superficies del invernadero. Posteriormente volvemos a demarcar y a señalizar muy bien el espacio. Enriquecemos estas camas con ese vermicompost y con otros compuestos orgánico-minerales que ayudan a mejorar la calidad del suelo, y volvemos a plantar. Más o menos para final de este año ya este invernadero de producción va a estar nuevamente lleno de plantas. Para el próximo cultivo vamos a seguir trabajando nuestra variedad rica en CBD, pero vamos a trabajar otras densidades. Vamos a tratar de hacer un ciclo un poco más corto, de restarle un par de semanas al ciclo, pero aumentando un poco la densidad de siembra. ¿Qué humedad relativa máxima tienen y cómo la reducen? Bueno, pues humedad relativa máxima tranquilamente puede subir al 99% en ciertas horas del día. Pues nosotros estamos a 2100 metros sobre el nivel del mar, en el Valle de San Nicolás, y pues acá es húmedo por definición y naturaleza, ¿cierto? Nosotros pues tenemos sistemas de ventilación que nos ayudan un poco a mejorar la circulación del aire de forma generalizada en el invernadero, y también tenemos un sistema de cortinas que bajamos y subimos en función de cuánta humedad queremos sacar o queremos que ingrese en el espacio, porque pues acá digamos que tenemos muchos deltas, muchos extremos climáticos, tanto con el tema de humedad relativa como con el tema, por ejemplo, de temperaturas. Es muy importante en cualquier cultivo tener un monitoreo amplio y constante de las variaciones climáticas. En este caso, pues nosotros evaluamos variables como la radiación par, la ventilación, por supuesto, la humedad relativa en el ambiente, temperatura en el ambiente y en el suelo, pH, conductividad, salinidad del suelo. Todas las variables que podamos medir las tenemos acá. ¿Qué tipo de secado practican? ¿Qué duración tiene? ¿Y a qué porcentaje de humedad quedan las flores? Bueno, pues yo creo que podemos ir al cuarto de secado, si la conexión nos lo permite, y les mostramos. Pero les puedo ir adelantando. En nuestro cuarto de secado utilizamos un deshumidificador, el cual le damos parámetros de secado durante los primeros días de más o menos que mantenga una humedad relativa alrededor del 55%, y de ahí en adelante la humedad relativa sube un poco. Es solamente durante esas primeras 48 horas, que son las más críticas, que buscamos sacarle la mayor humedad posible, y ya luego ponemos la humedad más o menos en un 60% y vamos ya deshidratando, quitando un poco de agua de las paredes celulares de las plantas de forma más gradual y lenta. Acá con las condiciones que manejamos, nuestra flor está seca entre 8 a máximo 10 días. También depende un poco de los factores climáticos, pero ese es el promedio que tenemos, 8 días. Las flores quedan a un porcentaje de humedad del 13% aproximadamente, que es un porcentaje de humedad bastante adecuado para realizar la extracción posterior, sobre todo la extracción etanólica. ¿Con qué desinfectan el terreno? Digamos, las superficies como tal las desinfectamos en algunas ocasiones con yodo o con desinfectantes biodegradables. Todo lo que son utensilios y herramientas de uso cotidiano, preferimos el alcohol. Y el suelo como tal lo desinfectamos digamos, con esa mezcla de incorporación de nuevos materiales y sobre todo con ese llenado microbiológico que hacemos
previo a la siembra. Realizamos, digamos, un proceso de fermentación en el cual se alcanzan ciertas temperaturas en las camas de cultivo previo a la siembra, y de esa forma garantizamos que, digamos, la microbiota esté, digamos, en proporciones normales para el cultivo. ¿Cuántos cultivos hacen al año y con qué combaten las plagas? Bueno, pues hacemos aproximadamente por cada invernadero lo que vendrían a ser 4 cosechas anuales. Y el tema de manejo de plagas y enfermedades, pues es un tema, digamos, con una concepción un poco holística, siempre tratando desde la prevención, y tratamos de aplicar la mayor cantidad de extractos de plantas y de moléculas que sean biodegradables de forma rotativa durante todo el ciclo de cultivo, evitando de pronto hacer muchas repeticiones de la misma molécula, y a veces, dependiendo si tenemos algún tipo de infestación, pues somos muy específicos con una molécula en particular. Por ejemplo, cuando se empieza a presentar, digamos, un poco el oidio, pues entonces realizamos aplicaciones un poco más constantes de azufre, y también de, por ejemplo, extracto de cola de caballo, que tiene propiedades fungicidas muy importantes. ¿Por la humedad no les afecta la botritis? Como les digo, sí puede aparecer, pero realmente en muy baja proporción. La humedad es un tema bastante difícil de manejar, pero es el manejo conjunto del cultivo lo que permite que realmente no tengamos esta clase de problemas de forma agravada. ¿Parten desde la semilla o esquejes? No, todo lo que son lotes de producción lo hacemos a partir de esquejes provenientes de nuestras plantas madre. Esas plantas madres eventualmente sí en su momento provinieron de una semilla. ¿Con qué regularidad aplican preventivos en épocas de invierno y lluvias, y cuáles son? Aplicamos tranquilamente día por medio, y en algunas situaciones debemos aplicar hasta todos los días, y rotamos con moléculas como por ejemplo el extracto de ajo, extracto de ají, la cola de caballo, el azufre, de vez en cuando es muy necesario el cobre. También trabajamos con microorganismos, entonces rotamos con el Bulcolderia, con el Trichoderma, Faberia bassiana, toda clase de productos son los que trabajamos acá. Y ya en un poco como bioestimulantes utilizamos lixiviados que producimos aquí mismo en la finca, extractos de algas y por supuesto microorganismos promotores del crecimiento. Buenos días, ¿realizan algún método de precosecha como la ausencia de luz y el lavado de raíces? Si es así, ¿cuánto tiempo de floración? Bueno, nosotros no realizamos lavado de raíces porque primero no fertilizamos, digamos, con compuestos saturados en sales, y porque pues tenemos un modelo de cultivo de siembra directamente en el suelo, el cual pues sería imposible lavar. Lo que hacemos es que gradualmente durante la floración vamos suspendiendo completamente las aplicaciones de edáficos, de riegos en el suelo, de estos bioestimulantes que les estaba mencionando. Y la semana previa a la cosecha reducimos la oferta hídrica en un 50% para las plantas, y previo ya al corte la suspendemos completamente. Esa es, digamos, como la práctica más habitual en cuanto al riego y lo más parecido posible al lavado de raíces. Y ya lo que hacemos posteriormente con el tema de la iluminación, pues es eventualmente cortar, digamos, el complemento lumínico al inicio de la floración, y no sometemos a las plantas a completa oscuridad como lo hacen algunos cultivadores, especialmente los cultivadores de interior. ¿Qué porcentaje de CBD tienen nuestras variedades y qué uso le dan al CBG? Bueno, el porcentaje de CBD de nuestras variedades son del 20% en promedio.
El tratamiento que le estamos dando ahora al CBG es netamente investigativo. Aún no hemos desarrollado un producto o algo que se le parezca, estamos en fase investigativa. De hecho, si hay alguna persona, digamos, interesada en trabajar con este cannabinoides, también se puede acercar a nosotros y podemos conversar a ver, digamos, qué podemos implementar. En un caso de alta infestación de plagas, ¿se puede aplicar productos de síntesis química? Digamos que nosotros eso lo vemos como ya el último recurso, como la opción entre perder un lote por completo o digamos no hacer nada, ¿cierto? O aplicar eso. Nosotros particularmente no, afortunadamente no hemos tenido que realizar alguna vez una aplicación de ese tipo. Pero yo creo que todo va a depender es de la decisión que tome el ingeniero agrónomo o la persona encargada del MIP. Buenos días, ¿venden semillas o esquejes para autocultivadores? Próximamente vamos a tener la oferta de semillas para cualquier entusiasta del cannabis. Estén muy atentos que seguramente en los próximos meses van a tener noticias al respecto. ¿Cómo suplementan de manera foliar y en la tierra una planta la semana antes de la cosecha? No, nosotros no fertilizamos las plantas prácticamente durante el ciclo de floración. Digamos, nosotros concebimos la floración de la planta más o menos en 5 fases. Las primeras 2 fases, la primera que es, digamos, el estiramiento de la floración, es cuando la planta gana más altura y empieza a pistilar, a mostrar sus preflores. La segunda fase, cuando es ya digamos que empiezan a engordar los brotes, el llenado de esos brotes, durante esas 2 fases que ocurren más o menos durante las primeras 3 a 4 semanas de floración, nosotros realizamos digamos fertilización o estimulación con estos extractos de algas, por ejemplo, o con los lixiviados que nosotros mismos producimos o fermentos que hacemos. Y hasta ahí, dejamos ya digamos, fertilizar la planta por completo y simplemente con los recursos que ella tiene ya en sus hojas y sobre todo pues en el suelo que está tan bien nutrido, ya ella tiene para, digamos, para suplir toda su necesidad hasta la cosecha. Entonces buscamos no hacerlo. ¿Riegan de noche o de día? ¿Y el tricoderma lo utilizan foliar? El tricoderma lo implementamos, lo aplicamos es de forma edáfica en el suelo, principalmente cuando estamos iniciando las labores de cultivo. Y los riegos nocturnos no los llevamos a cabo, preferimos regar en la madrugada alrededor de las 5 de la mañana y un poco ya cuando está cayendo la tarde alrededor de las 4 pm para evitar pérdidas de agua por evaporación. ¿Todo el proceso de siembra, vegetación y floración lo hacen en un mismo suelo o sustrato? Todo ese proceso lo hacemos en el mismo suelo, así es. ¿El azufre no es perjudicial y en la analítica no los perjudica? Bueno, ¿qué pasa con el azufre? El azufre tiene, digamos, un periodo de carencia más prolongado que el resto de los agrobiológicos. Obviamente, en la fase de floración no lo vamos a aplicar porque puede quedarse de forma residual en las flores, eso lo hacemos en periodo vegetativo y no realizamos aplicaciones de forma muy constante. Hay diferentes, digamos, formas de azufre, en este caso pues la que utilizamos es bastante amigable y es aprobada por las normas de agricultura biológica. Desde que se manicura la cosecha en la planta, ¿cuánto tiempo tenemos para cortarla y llevarla a secado? Bueno, depende del grado de madurez de la planta, ¿cierto? Pues si la planta ya está, digamos, en el punto de no retorno de la madurez, digamos, en esencia, que ya de ahí en adelante lo que empieza su degradación, vamos a tener muy poco tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de esta planta, tranquilamente podríamos dejarla esperando un par de días más, ¿cierto? Pero ya por cuestiones prácticas y demostrarles a ustedes y de agilidad para nosotros, pues realizamos el corte inmediatamente. Yo como autocultivador te recomendaría realizar esta labor de trimeado, digamos de precosecha, más o menos 2 o 3 días antes de cortar la planta, porque de esa forma te vas a evitar
que esa clorofila que sale en los puntos donde realizas las heridas de la planta de pronto quede en la flor y le genere algún tipo de amargor ya a la hora de, por ejemplo, fumarla o vaporizarla. ¿Tienen algún curso presencial? Sí, por supuesto. Tenemos el curso presencial de la agricultura del cannabis y el curso presencial de la química del cannabis. ¿Cuánto está produciendo en seco estas plantas? Estas plantas en seco nos están produciendo entre 300 a 350 gramos. ¿Qué fecha es el curso de extracciones artesanales? Será el 17 de diciembre, viernes, y será el curso con el que ya cerraremos el año, todo lo relacionado pues con la parte educativa que tiene ICANN. ¿Ese mismo curso está virtual? También, ese curso se encuentra ya en las plataformas virtuales, no es sino que nos escriban y pregunten por el curso y ahí les dan toda la información que necesiten. Ya saben, si tienen preguntas sobre cursos o precios, nos dejan un mensajito, un mensaje directo, y ahí nuestros asesores comerciales los van a atender de inmediato. Después de la cosecha, ¿cómo organizan la tierra? Testis de raíces, etc. Bueno, una vez terminamos la cosecha, lo primero que hacemos es limpiar y remover lo que denominamos los tocones, ¿cierto? Toda esta porción de la planta, fibras y raíces, lo llevamos a nuestra área de recepción de residuos. Todo lo que son raíces y un poco sustrato ya utilizado, cuando sembramos en macetas, lo chipeamos muy bien y lo llevamos a la compostera junto con los residuos de hojas. Con esto alimentamos las lombrices que posteriormente nos entregan vermicompost apto para la siembra. Eso es lo primero. Ya después realizamos el llenado microbiológico de las camas y por supuesto también le integramos nuevamente materia orgánica y otros compuestos al suelo para poder volver a sembrar. Para ese peso en seco, en gramos, ¿cuánto está en producción en peso en verde? Pues es muy relativo, pero pierden aproximadamente el 70% de humedad, aproximadamente del 60 al 70%. Si mi humedad relativa bajo techo siempre está por encima del 80% y en zona nublada, ¿qué complemento lumínico se necesitaría para lograr un cultivo más óptimo o en qué rangos de luminosidad mínima requieren? Bueno, pues creo que una cosa no está del todo relacionada con la otra, ¿cierto? Si tu humedad relativa es así de elevada, pues lo mejor que podrías implementar en tu área de cultivo es algún tipo de sistema de extracción de aire e intracción, un ventilador. Normalmente, si es un espacio pequeño, te solucionaría esa problemática. Y ya digamos el tema de la luminosidad, pues si digamos le vas a dar complemento lumínico de forma artificial, lo mejor sería una luz de buena potencia. Puedes buscar alternativas como la iluminación LED y algo que te entregue a partir de 30.000 lumens, que es digamos lo que normalmente te vende un comerciante de este tipo de iluminación, es con esas escalas de lumens, pues vas a tener digamos una fuente de energía que le permita a la planta hacer fotosíntesis y por ende crecer. Bueno, ya cosechamos nuestra planta, usamos estas canastas transportadoras para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada hasta llegar a nuestro cuarto de secado, y si quieren pues me acompañan al cuarto de secado y les muestro un poco más de cómo es este espacio. ¿Qué variedades recomiendan para cultivar en balcones, climas húmedos y cálidos? Tienes que buscar una variedad más bien de predominancia sativa
y esto es porque va a poder crecer, digamos, a pesar de tener ciertos límites en cuanto a la luminosidad, porque están un poco más adaptadas a estas zonas climáticas, ¿cierto? Tropicales. Estamos en nuestro cuarto de post cosecha. Eventualmente, pues es un lugar oscuro. Aquí controlamos las variedades climáticas, particularmente la temperatura y la humedad relativa. Esto con el propósito de que nuestra flor se pueda deshidratar de la forma más adecuada posible, sin que tengamos tal vez aparición de hongos, no solamente hongos que vemos cuando la planta está viva como la botrytis, sino hongos de post cosecha como por ejemplo el aspergillus o el penicillium. El sonido que están escuchando en este momento es nuestro deshumidificador, que automáticamente se activa cuando la humedad relativa sobrepasa X parámetro que nosotros le damos. Como les estaba contando ahorita, pues lo que nosotros hacemos es durante las primeras 48 horas, los primeros 2 días después del corte de las plantas, digamos, comandamos al deshumidificador de que mantenga la humedad del ambiente por debajo del 50%. Y a medida que pasan estas 48 horas y ya pasó el periodo de tiempo más crítico de humedad de las plantas, vamos ya un poco aumentando la humedad relativa hasta el 60%, y esto lo hacemos de forma gradual. Ya al 60%, con una temperatura promedio de 20 grados centígrados, máximo 25, pues nuestras plantas se van a deshidratar y van a llegar a un contenido de humedad del 13%, y es así como se las entregamos ya una vez empacadas y completamente trimeadas y destalladas a Sebastián y al equipo de ICAN en el laboratorio y planta de extracción, para que realice ya todo lo que tiene que ver con la extracción etanólica. Como ven, nuestro material colgado ya sin hojas abanico, en un sistema de extracción de aire y ventilación que está controlado. Al fondo tenemos nuestro deshumidificador, y digamos que ya aquí es donde termina todo lo relacionado con la pre cosecha y cosecha del cannabis, colgando nuestro material vegetal y dejándolo acá por aproximadamente 8 días hasta que ya está listo para llevar a la planta. ¿Cierto? Así es como evidenciamos ya una flor que está seca, ya prácticamente lista para llevar a la fase de post cosecha, que tenemos un live previo que realizamos hace creo que un par de meses, en el cual estábamos tratando toda esta temática de post cosecha, que comprende todo lo que tiene que ver con nuestra planta una vez sale del cuarto de secado y llega al área de posterior trimeado, donde eliminamos cualquier, digamos, residuo vegetal que no sea de nuestro interés para la extracción, donde realizamos el destallado, posteriormente, pues obviamente, un control de calidad, pesaje de la biomasa obtenida por planta, un promedio de nuestra producción, y ahí es donde ya lo llevamos al laboratorio para hacerle la correspondiente analítica y por supuesto la extracción, y digamos ahí cerraríamos el ciclo de cultivo. ¿El deshumidificador lo prenden los 8 días constante? Sí, el deshumidificador siempre y cuando, digamos, los parámetros de humedad ambiental estén, digamos, por fuera de lo óptimo, de lo que nosotros queremos que tenga en un momento particular, pues él se va a encender, ¿cierto? Él de forma automática, digamos, si la humedad relativa en este momento que abrimos la puerta aumentó al 62%, pues él se enciende automáticamente y la baja hasta el 60%, por ejemplo. ¿Cómo sabes que la planta ya está en su punto óptimo de secado? Bueno, hay varios parámetros para saberlo. Digamos, el más técnico y el más ideal es contrastar el peso húmedo de la planta con el peso que tiene actualmente, entre comillas, peso seco, aunque no está 100% seca, ¿cierto? Al contrastar esos pesos, vamos a tener el contenido de humedad, digamos, el peso del agua
que tiene actualmente, lo vamos a saber. Otra forma también, digamos, muy sencilla que tenemos es con un higroscopio, un higrómetro para madera o en este caso pues para biomasa, el cual nos va a arrojar el dato preciso e instantáneo del contenido de humedad que tiene la flor. Y hay un método, digamos, muy casero, muy simple, que es que simplemente tú tomas una rama, un cogollo, tomas un cogollo desde la base y lo doblas. Y si hace crack, digamos, y si cruje cuando tú lo doblas y se parte, te está indicando que posiblemente ya el contenido de humedad de esa flor está por debajo del 13%, ya está seco. Ese sería, digamos, como el parámetro de secado que normalmente le da un entusiasta a un cultivador casero a sus flores. En este caso, pues hizo crack y se partió. Y no solo eso, sino que tú lo mueves, lo tocas un poco con la mano y él cruje. No sé si alcanzan a escuchar que cruje y que lo que son hojas se caen por sí solas. Al exponer el secado a más días, después de 15 o 20, ¿qué le sucede a los cannabinoides? Bueno, pues a los cannabinoides como tal, lo que les puede suceder es que se empiezan a transformar de su forma ácida un poco a su forma ya descarboxilada, ¿cierto? Y esto se ve porque aumenta gradualmente las temperaturas y porque lleva mucho tiempo, digamos, sometido a esas condiciones de secado. También, pues, algo que es muy típico que va a pasar es que todo lo que son tricomas van a estar ya al punto de deshidratación tal que por la fricción se van a partir sus cabezas y los tricomas se nos van a perder, se van a caer al suelo, por así decir, y eso va a verse, digamos, reflejado en un detrimento, en una pérdida de la calidad de la flor como tal. Y por supuesto, pues también al secar demasiado nuestra biomasa se va a volver ya muy quebrajosa y no, digamos, va a perder sus propiedades físicas un poco y se va a desharinar ante cualquier movimiento, así no sea muy brusco. Entonces, digamos, sobresecar el cannabis tiene bastantes implicaciones, y eso que no mencioné la más importante, que es la pérdida de sus propiedades organolépticas, y esto se debe pues a que los terpenos son compuestos muy volátiles, son a base de agua precisamente. Entonces, a cualquier variación climática, incluso cuando no es extrema, se van a perder estos terpenos, que es, digamos, uno de los compuestos que más apreciamos de la planta del cannabis. ¿A qué temperatura estamos aquí? En este momento estamos a 19 grados centígrados. Digamos, para la hora del día es una temperatura un poco elevada, pero para secar nuestro material estamos en la temperatura ideal actualmente. Nosotros manejamos, digamos, un rango de temperatura entre 18 grados, preferiblemente hasta 20, pero tenemos a veces máximas de hasta 24, 25 grados centígrados, que de todas formas nos permite secar el cannabis de una forma apropiada, sobre todo para el destino que esta cosecha tiene, que es la extracción. ¿El control de calidad incluye cata sensorial? No, incluye, digamos, una evaluación basada en ciertos parámetros de calidad, los cuales incluyen, por ejemplo, percepción organoléptica, si huele, digamos, un poco a nitratos o a amonio, digamos, como por los lados del azufre, nos puede indicar, por ejemplo, que hay problemas de calidad tanto en el secado como en el almacenamiento. También una inspección visual rigurosa en la cual buscamos algún tipo de contaminante. Es posible encontrar a veces un grano de polvo o un pelo, y todo eso digamos que nos permite determinar la calidad como tal de la cosecha. Esa es, digamos como tal, la evaluación que le damos más allá de la química y de la analítica que tienen estas flores de cannabis.
¿Se necesita mucha ventilación para el secado? No, no, no se necesita mucha. Se necesita es que permitamos que haya un flujo de aire constante y que no permita que se generen, digamos, esas burbujas de vapores de agua dentro del cuarto de secado. Es más que todo eso, darle movimiento al agua en forma de vapor que de pronto podríamos tener dentro del cuarto de secado. No es una ventilación intensiva, de hecho sería un problema porque se secaría muy rápidamente la flor y también eso se vería reflejado en una pérdida de la calidad de la misma. ¿Qué genética estamos viendo acá en este cuarto? Acá seguimos viendo nuestra genética rica en CBD, esa es la que de momento más estamos trabajando porque es la que podemos cultivar, digamos, de forma libre y con la que más podemos experimentar actualmente. Queremos seguir implementando protocolos de cultivo y de manejo a todas nuestras variedades para entregarles a ustedes fichas técnicas y bien caracterizadas de cada una de las variedades para que las conozcan a fondo, cómo se pueden cultivar, cuál es su tiempo de cultivo, cómo son sus diferentes ciclos, cómo termina la floración de esta planta y por supuesto toda la parte química que también es importante, sobre todo para el productor industrial. ¿Qué recomendación le darías a Baruch 365 para un enraizado abundante en las plantas? Bueno, digamos, el tema del enraizamiento de las plantas es principalmente hormonal, ahí es donde más implicaciones se tienen. Para esquejes, hemos detectado que la hormona por excelencia para enraizar un esqueje es el ácido indolbutílico, ¿cierto? Y ya digamos para estimular el desarrollo de raíces siempre es bueno tener bioestimulantes a mano y sobre todo realizar llenados microbiológicos con micorrizas, ya que las micorrizas generan un tipo de simbiosis con las plantas en las cuales, digamos, facilitan la absorción de nutrientes del suelo y por ende, pues el desarrollo radicular. Entonces, muy importante utilizar micorrizas en el cultivo del cannabis, en general en cualquier cultivo, pero entonces hay, digamos, variedades o subespecies de micorrizas particularmente, digamos, adaptadas a ciertos cultivos. Hay un tipo de micorrizas para el cannabis, hay otro tipo para el maíz, y hay otro tipo para los pinos o otros árboles, por ejemplo. ¿Otras técnicas de secado o recipientes son recomendados? Bueno, otra técnica de secado, digamos ya de forma casera, pues es difícil poder implementar, digamos, un deshumidificador como el que tenemos acá, pero lo que podemos hacer es buscar el cuarto tal vez más cálido, oscuro y ventilado de la casa, que generalmente puede ser, digamos, el ático, el closet, el baño. Y si, digamos, eso no es suficiente, puedes deshidratar también dentro de alguna caja, un contenedor de madera. Hay diferentes, digamos, alternativas a la hora del secado. Es muy importante hacerlo bien, por lo que les recomiendo bastante que investiguen sobre este tema. Hay un libro muy importante para secar cannabis que, digamos, le enseña a uno todo lo básico, que se llama El arte de secar y curar el cannabis, para que lo busquen y seguramente ahí van a encontrar información valiosa. ¿Cómo puedo engordar los cogollos en floración? Lo más importante es que tú llegues al final de la fase vegetativa, o lo que es lo mismo al principio de la floración, con una planta totalmente sana, sin ningún tipo de fitotoxicidad y tampoco pues digamos con alguna carencia de nutrientes. O sea, la clave de una buena floración es una excelente fase vegetativa en la que la planta vaya sin ningún tipo de estrés y con las condiciones óptimas. Si tú le das eso a la planta y por supuesto le garantizas agua de forma constante y buena iluminación, ya las flores van a venir por sí solas. Bueno chicos, yo creo que estamos dando ya por terminado nuestro live y nuestra actividad, el recorrido por la zona de secado y por la zona de cosecha. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Un saludo para todos. Cualquier duda, no olviden pues escribirnos, que por ahí estamos pendientes
para resolver cualquier inquietud.